La Defensoría del Pueblo y del Menor han criticado a la policía por exhibir al supuesto menor de edad que fugó de Semicruz. La Defensoría del Pueblo, los derechos de esta persona, que como cualquier otra persona tiene, digamos, derecho a que se le proteja, digamos, su identidad. Al término de la presentación del joven que fugó, llegó hasta el comando el representante del Defensor del Pueblo y la Defensoría del Menor, reclamando el porqué de la exposición del supuesto menor infractor. Para nosotros es un menor de edad, y por lo tanto, nosotros tenemos como instancia técnica de la gobernación, tenemos que resguardar la imagen. Está hacia los 19 años, él manifiesta que fue asesorado también por algunas personas para que mienta por el miedo de ir a Palmasola, porque sus dos hermanos están también en Palmasola, entonces la relación que tienen ellos de miedo hace que ellos mientan. Él manifiesta, sí, yo tengo y lo puedo acreditar. Después de una explicación que le dio el comandante de la policía, la Defensoría señaló que pedirán un informe de la edad real del joven que fue presentado. Bienvenidos, esto es Telepaís.